Comenzamos con las noticias. Con un ciclopaseo se conmemoró la lucha contra el cáncer y nuevamente se incentivó el uso de la bicicleta como una alternativa que ayuda al aire. Melissa Lozano, ¿cómo se desarrolló la jornada y cómo están las estaciones? Adelante con la información. Laura y televidentes, muy buenas tardes. Yo ahora saludo cerca a la estación del Metro Estadio, donde hace pocos minutos terminó el primer ciclopaseo organizado por la Alcaldía de Medellín. Este ciclopaseo tenía un objetivo claro y era fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo para los ciudadanos y así contribuir entonces a mejorar la calidad del aire. Y hablando de la calidad del aire, yo les cuento que esta mañana 17 de las 18 estaciones de monitoreo de calidad del aire amanecieron en color amarillo. Estas fueron entonces las percepciones de quienes participaron en este primer ciclopaseo. Aparte que haces ejercicio, que ayuda con tu salud, ayudamos también a descontaminar la ciudad, el medio ambiente. Y es chévere, es agradable, relaja, desestresa. Usar la bicicleta más en nuestro día a día y así pues evitar un poquito de todas las descargas y poluciones que le generamos al ambiente y que pues obviamente dañan el aire, la calidad del aire. Ese ciclopaseo que inició acá en el estadio y luego se dirigió cerca al aeropuerto Olaya Herrera para retornar a la estación del metro duró cerca de 1 hora 40 minutos y también pretendió entonces conmemorar el día de la lucha contra el cáncer acá en Medellín. Se pretende entonces que este tipo de ciclopaseos temáticos se realicen una vez cada mes. No solo es para invitarlos, para que adquieran hábitos saludables, sino también salir a pedalear por una causa tan bonita como es la lucha contra el cáncer. Entonces, bueno, este es nuestro primer ciclopaseo del año organizado por el INDER de Medellín y la invitación a la ciudadanía que nos sigan acompañando. Es una forma de descansar y aparte también que estamos contribuyendo al medio ambiente. Queda entonces ahí la invitación de parte de la Administración Municipal para que usted como ciudadano continúe utilizando la bicicleta, no solo como medio de transporte a diario, sino también porque le aporta bastantes beneficios a su salud. Por ahora, Laura y televidentes, esta es toda la información. Usted tiene más aquí en Noticias Telemedellín.